Miren esta pobre modelo. Primero se le rompió el tacón. ¡Oh, Dios mío! Y después, es en serio, la ropa. Pero Dios mío, ¿qué está pasando en este desfile? Todo se va desarmando. ¡Oh, esta pobre gente! Ellos caminan y todo se les cae. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Todo el show se desarmó! ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar los peores fails de toda la semana. No, sí, aquí el conejo le dio hambre y él dijo, delicioso este pedazo de pe. Estoy que mandarlo para los peores fails de cabello. Dios mío, miren este fail, esto sí que es un fracaso. ¿Cómo este carro terminó así en el agua? Y aparte ella se baja y dejó que el carro se fuera hasta abajo. Él dijo, mi amor, yo me voy de vacaciones, nos vamos a nadar. Señora, ya ese momento, ¿ya qué? Móntese en el jet ski y disfrute sus vacaciones, una moto acuática. Porque ese carro ya se va hasta el fondo. Y lo limpia parabrisas. Eso es lo que me da más risa de toda la situación. Eso limpia parabrisas, ¿cuál es su plan? Ay, el señor del jet ski dijo, me voy, chao. Este problema no es mío. Yo cuando recuerdo que estuvo con otras antes que yo, se besaban y le decía mi amor. Ella, ay, qué cosa que te pegué con el pan. Ups. Miren, aquí haciendo esta receta. Oh, eso se ve como una galleta gigante. Ay, no, que no se rompa, por favor, que no se rompa. Ay, no, quedó con el papel pegado. Ah, fracaso. Oh, Dios mío, lanzándose aquí por la arena, el desierto. Oh, ¿ustedes se imaginan lo que le va a costar a ella sacarse la arena de su parte? Estos niños van a hacer la revelación del género. ¡Ay, es niña! Y la tía quedó como que, gracias, gracias, no necesitaba saber tanto que era niña. Es que hay una gente que hace unas revelaciones de género que de verdad son un fail, un fracaso terrible. Amorcito, si no han visto esos videos de fracasos de revelaciones de género, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Oh, Dios mío, ok, ella va a abrir esa lata así con unas tijeras. ¡Oh, amiga, pero qué estás haciendo! ¿Por qué? ¿Pero qué pensaste tú que iba a pasar? Ah, aquí cuando tienes tu hamaca, que armaste tu hamaca en tu cuarto. ¡Oh! Pues, por lo menos todavía tienes hamaca, ya no tienes cama. Ya, 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 cuando estás haciendo esta tendencia y de repente dices como que, ok, supuestamente si me quedo aquí parado, también me caigo. El filtro hace que uno sienta que se va a caer. Y pues aparentemente es real, el señor dijo, hasta abajo, me caí, ya, es momento de acostarnos a dormir. Acá, aquí está Michi. Ay, Dios mío, están todos los Michi y están observando. ¿Qué está pasando aquí? Ay, están observando al ratoncito. Ratatouille, ¿qué haces ahí? Son 3 contra 1, pero Ratatouille dice, yo puedo con esto. Vámonos. Ay, Dios mío, ok, ok, lo voy a encerrar. Oh, Dios mío, ok, aquí estamos haciendo la tendencia de TikTok, el baile. Pero mírenla, ella con su flow. Ay, Dios mío, llegó la mamá. Y la mamá hay que, mira, aprender la luz. Amiga, hay que lavar los platos. Aquí cuando estás intentando hacer las tendencias. Oh, Dios mío. ¡Oh! ¡Ah! El pantalón dijo adiós. Ok, aquí hay un ratón en la cocina. Y ellos quieren sacar el ratón de la cocina. Pero miren su reacción al ratón. El ratón voló. Él dijo adiós. Ay, se dañó esto. El tobogán de acuático. Oh, Dios mío, se supone que tenías que llegar hasta arriba. Y ella se quedó ahí a medias. Se echó para atrás. Oh, por Dios, qué miedo. Eso está como para TikToks que te traumatizarán de por vida. Miren, aquí está el DJ y esa mujer. Ay, se llevó todo el equipo del DJ por el mes. Se acabó la música, se acabó todo. El pobre DJ dijo, hasta aquí llegó mi equipo, Dios mío. Ese DJ está que llora. Yo lo entiendo, señor. Ay, Dios mío. Ok, él pregunta si está dando demasiado cringe. ¿Ustedes qué dirían? Respóndanle, yo no sé. Cuando quieres hacerte el chef con tu profe y terminas haciendo pollo a la brasa. ¿Pero qué estás haciendo? Se te va a quemar ese pollo. ¡Ay! ¿Ven? Fracaso. Aquí viene el Michi paseando. Él como que, miren, yo vine a dejar mi huella. Se pasó. Eso estaba todo tan bonito, tan bien hecho. Aquí venimos a dejar el paquete. Señora, el carro. ¡Oh! Se le olvidó ponerle la palanca. Ay, Dios, no le puso el freno. Ella dijo, yo soy una heroína. Ella dijo, yo voy a frenar este carro con mi mano, con la pata. Ella pensó que metiéndole una patada ya lo iba a detener. Él está tranquilo hasta que empiezan a intentar cortarle las uñas. Miren. ¡Oh, pobrecito! No, pero duele ni nada, pero es como que no quiero el fracaso de cortarle las uñas a Firulais. Los que siguen mi canal personal Mariela Sin Patuque vieron cómo fue cortarle las uñas a Burrito, y si no siguen mi canal personal Mariela Sin Patuque, pues eso ya es un fracaso. A ver, señor, él dijo, este es mi momento para empezar a volar el dron, vámonos. Pero el dron dijo, no, 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 yo no estoy capacitado para estas alturas. Me fui hasta abajo. Fail, y un fail costoso, ustedes saben lo caro que es un dron. Pues él dijo, modo submarino activado.
Ay, Kikuoku, es un elefante y el elefante dice, amiga Chu, amiga, no quiero compartir tiempo contigo, amiga, lárgate. 25 horas de trabajo y solo 2 likes. 35 horas de trabajo y 1 like. 23 horas de trabajo, 4 likes. 3 segundos de trabajo y demasiados likes. Ay, Dios mío, pero ¿por qué el mundo de las redes sociales es así? Eso es un fracaso, señor, ¿para qué uno se esfuerza? Aquí tomando nuestro delicioso té. Salud. ¡Oh! No, amiga. Así me siento yo cuando estornudo, cuando estoy en mis días. Michi, Michi, mira para que comas, Michi. Cuando a Michi no le gusta tu cocina. Fe, tras que quedó mala transición, se me olvidó poner el filtro bonito. ¿Por qué el fracaso del filtro? Ay, Dios mío. La inundación. Eso sí que es un fracaso. No, miren, el sol está acabando con esta pobre moto. ¡Oh! Con el espejo. Uy, pero Dios mío. ¡Oh! Qué fail. Le quedó un hueco y todo. Ay, Dios mío, Michi, ¿qué estás haciendo? Michi destrozó toda la casa. Michi, como que ayuda. La señora también está destrozando la casa. Oh, Dios mío, cuando la cocina no es lo tuyo. Ahí le dio la vuelta. Vamos a ver qué sucede. Uy, no. ¿Qué pasó? Qué fracaso. Esto no pudo haber salido peor. Oh, Dios mío, aquí intentando abrir la puerta. La puerta dijo, pues no. Se rindió la puerta. Oh, Dios mío. Y la novia ahí esperando, como que, ajá, ábranla. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Lo que el viento se llevó, mi amor. ¿Qué está volando ahí? Oh, no, sí, la casa inflable. Tú querías tener tu inflable para hacer tu fiesta infantil y pues se lo llevó el viento. Menos mal que se desinfló y volvió. Oh, por Dios. Dios mío, aquí vamos a hacer el baile. ¡Ay, Dios mío! Te llevo ese baile. Oh, Dios mío, está a punto de pegarse en su parte. Pero miren qué estamos haciendo aquí, el algodón de azúcar. ¡Ay! La máquina dijo, amiga, apúrate, apúrate. Oh, la máquina no quería que comieras algodón de azúcar. Aquí como quería jugar el bowling, el boliche, y pues te quedaste con la bola en la mano, amiga, tienes que lanzarla. Cuando te equivocas de concierto. Él está en un concierto de rock pesado, pero él con sus pasos prohibidos, mi amor, una bachata. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfruten este video. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.